Muy buenas tardes para todos. Tenemos la enorme alegría de saludarlos desde la población, Departamento San Javier, provincia de Córdoba, poco más de 200 kilómetros de la ciudad capital, donde viviremos el eclipse total de sol, este evento astronómico histórico, porque la última vez que los cordobeses vivimos un episodio de esta magnitud fue en 1947, y para el próximo evento vamos a tener que esperar nada menos que 345 años, por eso decimos que es histórico. Y para un evento de esta magnitud, el gobierno provincial previó 4 puntos de observación, uno de esos aquí, en la población donde estamos viendo con esta espectacular postal que tenemos el Cerro Champaquí a nuestras espaldas. Otro punto de observación está en Río Cuarto, otro en Villa Dolores y otro en Córdoba Capital. En todos estos lugares tenemos cámaras en vivo, pero además tenemos compañeros, cronistas que nos van contando todo el color y el calor de estos distintos puntos. A las 16:30 va a comenzar el eclipse de sol, la fase final va a llegar 17:40 aproximadamente, y les recordamos, mientras ustedes van viendo el público, cómo lo está viviendo aquí en la población, las redes sociales para que puedan interactuar con nosotros. Córdoba vive el eclipse es el hashtag. Recordemos que estamos en vivo desde el Facebook y la cuenta, el canal de YouTube del gobierno de Córdoba, en el que vamos a seguir viviendo un poco con la gente de turismo, pero que nos hable un poco del turismo astronómico, para que también nos hablen los especialistas. Hay que recordar que este eclipse, para que pueda ser una fiesta total, hay que tener todos los cuidados y los recaudos. Por eso es que la Sociedad de Oftalmología Argentina recordó cuáles son los cuidados que hay que tener. Para usar unos lentes, hay que tener los lentes adecuados, con las normas ISO aprobadas 12.3.12/2, y además, si van a usar uno de los vidrios de las cámaras de soldar, por ejemplo, de las máscaras de soldar, hay que recordar que tiene que ser protección de 14 en adelante, para arriba. Si no, no hay que ver al sol directamente. Esto es algo que hay que hacerlo habitualmente, no solo cuando estamos frente a un eclipse, porque el sol es dañino siempre. Por eso, entre el Ministerio de Educación y la Sociedad de Oftalmología de Argentina fueron recordando todas esas cuestiones. Recordemos, 16:30 comienza, 17:40 aproximadamente la fase final. Empezamos a buscar de a poquito el móvil con Villa Dolores, donde va a estar Natalia Costamaña para contarnos un poco cómo lo están viviendo desde allá, mientras usted en pantalla va viendo cómo estamos siguiendo en este mismo momento el eclipse, y en la cuenta regresiva, el reloj que usted va viendo, está preparando para que cuando llegue el momento podamos verlo. Vamos a Villa Dolores con Natalia Costamaña. Gracias, Andy. Bienvenidos a todos a la localidad de Villa Dolores. Estamos acá en pleno aeropuerto de Villa Dolores. Estamos disfrutando de una jornada que no podría ser mejor. El clima acompaña perfectamente. El cielo está completamente azul y despejado. Y vamos a tener una visión del eclipse total de sol que va a ser única en la historia para el territorio provincial. Así que toda la energía positiva está puesta en este lugar, en donde ya la gente empezó a llegar en familia, con los colegios, con sus contingentes, con los amigos, con el equipo de mate, para reunirse todos en lo que será el evento científico del año en Villa Dolores. Así que desde acá te vamos a estar mostrando, por supuesto, todo lo que pase, tomando las medidas de seguridad necesarias, y vamos a estar transmitiendo desde este punto clave todo lo que suceda con este fenómeno natural que se da en la provincia de Córdoba. La verdad es que todo es alegría, la gente está contenta, ya recibieron algunos sus lentes para poder ver en condiciones de seguridad el eclipse, y por supuesto muchos vienen con su caja bajo el brazo, la caja ciega, para que todos estemos seguros a la hora de ver el eclipse en Córdoba. Así que desde acá, nada, todos son buenas noticias, toda es alegría, y estamos todos dispuestos a vivir este privilegio de la naturaleza que tenemos en nuestra provincia. Muchísimas gracias, Nati, desde allí, desde Villa Dolores. Este eclipse que estábamos contándoles que se puede ver aquí en Córdoba, que es histórico para nosotros, también se puede apreciar desde otras 6 provincias del país. Tenemos que hablar de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, San Juan y también La Rioja. Pero además en Chile, donde ya, lógicamente, está un poquito más avanzado. Y ustedes pueden ir viendo en pantalla cómo está avanzando allí el eclipse. Estamos viendo la diferencia entre el de Chile y el que tenemos nosotros aquí en la provincia de Córdoba.
este regalo que nos hace el universo para que podamos disfrutar juntos y teniendo desde este canal, ¿no es cierto?, los distintos puntos en Córdoba, 4 puntos distintos, otro en Chile y además con nuestra cámara exclusiva desde el Cerro Champaquí, el lugar más alto de observación que tenemos aquí, una postal preciosa que podemos disfrutar juntos para vivir juntos esta preciosa fiesta. Nosotros aquí desde la pintoresca La Población. Queremos empezar a buscar el móvil con Río Cuarto para hablar con Daniel Gauna, que nos va a contar un poquito cómo lo están viviendo allá en el Imperio del Sur al eclipse total solar. Aquí estamos desde Río Cuarto, Córdoba, República Argentina, ya compartiendo este momento tan maravilloso que la naturaleza nos propone. Y nos propone en esta Córdoba que tiene una historia muy rica en cuanto al tema de la ciencia, de la tecnología, no solamente en los paisajes y en la gente, sino también en esto, lo que es el turismo tecnológico. La verdad es que estamos felices de poder ser protagonistas hoy de este eclipse total de sol que vamos a poder ver en algunos minutos más. Así que felices desde Río Cuarto, compartiendo este momento con todos ustedes, también seguramente en otra parte de nuestra provincia de Córdoba. Recuerden el hashtag Córdoba vi el eclipse para compartir en redes sociales y también para seguir muy de cerca la transmisión a través de nuestro canal de YouTube y también el Facebook del Gobierno de Córdoba. Por eso, aquí estamos con el público, con la gente de Río Cuarto, de la región, que han venido precisamente a esta convocatoria aquí en la Quinta del Banco de Córdoba. También gente de otros lugares del país que se han dado cita a este momento histórico que vamos a vivir, el espectáculo astronómico de este eclipse total. Por eso estamos, insisto en esto, siendo protagonistas verdaderos, con los cuidados necesarios, por supuesto, a la hora de la parte total de cobertura. Así que recuerden, disfrutemos todos con prevención de este espectáculo que la naturaleza hoy nos reúne. También gente que ha venido de otros lugares del mundo, gente de Bolivia, de México, de Estados Unidos, gente que, bueno, sigue momento a momento cuando se dan este tipo de eclipses totales de sol. Así que es una maravilla, es una oportunidad única que tenemos de volver a disfrutar de después de aquel 1947 y dentro de 370 años va a suceder esto que en minutos estaremos compartiendo. Felices de pertenecer a vos, querida Córdoba, y felices de estar disfrutando de este eclipse total de sol. Enseguida volvemos con nuestro móvil desde Río Cuarto, Córdoba, República Argentina. Muchísimas gracias, Daniel, por tu palabra, por tu testimonio, contándonos todo cómo se está viviendo allí en Río Cuarto. Mientras le contamos a la gente que ya comenzó el eclipse, ya comenzó, ustedes pueden ir viendo allí cómo de a poquito se van alineando estos cuerpos celestes entre el sol, la luna y, por supuesto, la tierra. De a poquito vamos viendo este precioso espectáculo que nos regala el universo y que podemos ser testigos ustedes y nosotros a través de YouTube y del Facebook de Gobierno. Recuerde las redes sociales para que podamos interactuar. Es Córdoba vive el eclipse, ese es el hashtag. Si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta para los astrónomos, cualquier duda que pueda ocurrirle, nos la pregunta, la postea y nosotros lo leemos acá y le preguntamos a cada uno de los especialistas. En Córdoba capital, donde hay que recordar, el eclipse se va a vivir en forma parcial, no en forma total, en la ciudad universitaria se montó un buen puesto de observación con muchísimas actividades para que todos puedan disfrutar y podamos instruirnos un poquito, que nos enseñen un poco acerca de la ciencia, del eclipse y demás. Y allí está Ignacio Cadario, nuestro compañero, que nos va a ir contando un poquito cómo se vive desde Córdoba capital. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Y finalmente llegó el día del eclipse. Llegó este momento tan esperado por todos los cordobeses. El eclipse ya está con nosotros. Aquí en la Plaza de los Pensadores, en Ciudad Universitaria, muchísima gente ha comenzado a llegar desde horas muy tempranas. Era prácticamente el mediodía y ya había cola para poder ingresar a donde tengo atrás mío, el lugar de observación. Y al costado tenemos las sierras. Ahí, dentro de un ratito, va a comenzar a taparse el sol con la luna. Y muchísima la gente que lo va a poder disfrutar, como yo voy a hacer a partir de este momento. Thank you.
Excelente, Nacho, muchísimas gracias. Nosotros empezamos a buscar el primer corte cuando les recordamos que ya comenzó el eclipse total solar. Buscamos un corte cortito, una pausa cortita y volvemos con mucho más desde aquí, desde La Población. Continuamos desde aquí, desde La Población, viviendo esta verdadera fiesta que es el eclipse total solar. Córdoba es centro del mundo, porque lo dijo la NASA, Córdoba es el mejor lugar para apreciar este eclipse solar. Estamos con Julio Bañuelos, presidente de la agencia Córdoba Turismo. Julio, muchas gracias por acercarte hasta acá y preguntarte, ¿hubo mucha ocupación hotelera en el marco de este eclipse? Mucha, en la zona detrás de la Sierra Sur, un día martes, estamos sorprendidos, muchísimo, más de 500 extranjeros alojados en la zona. Mirá, este fenómeno, recién lo hablaba con un medio colega, nos va a dejar esta beta de explotar el turismo científico, algo que veníamos con el ministro Robledo, con el ministro Graubac analizando, de generar con toda la oferta que tiene en la provincia para ver el potencial. Bueno, este evento, que es uno de los tantos que puede ofrecer el turismo astronómico en este caso, te das cuenta lo que convoca. La motivación de que gente de Estados Unidos, de México, de Bolivia, de Colombia, ha hecho un esfuerzo enorme para llegarse hasta aquí, quiere decir que en el mundo hay mucha gente interesada. Para nuestro métier, que es traer turistas en cualquier época del año, es una nueva herramienta que vamos a incorporar a los productos de la Agencia Córdoba Turismo. Sirven por ahí como disparadores. Uno pensaba en el turismo de reuniones, que quizás un tiempo era algo impensado. Hoy es un gran potencial para Córdoba. Y ahora lo que decís, el turismo científico. Hay mucha gente consultando por esto. Los que vinieron acá, digo, en toda esta reserva hotelera, ¿quiénes son? ¿Docentes, investigadores, científicos? ¿Quién es un poco esa gente más allá de los curiosos de siempre? Hay un perfil de docente, pero también de investigadores y de, como la mayoría de la gente que está aquí, de ciudadanos, que por supuesto que tienen las posibilidades económicas para hacerlo, pero ciudadanos comunes que siguen una temática determinada. Y mira, te puedo sacar de esta temática, te puedo decir temática de avistaje de aves. Hay 70 millones de personas en el mundo que están atrás del turismo de avistaje de aves. Bueno, también estamos trabajando ese tema y vamos a profundizar en el turismo astronómico. Hay fotografía astronómica, los cielos diáfanos de Córdoba son muy interesantes para esto. Hay que seguir un poco el camino ya desarrollado que tiene la temática San Juan y ni hablar de la región de Coquimbo en Chile, donde hay algunos de los observatorios más importantes del mundo, ¿no?
Julio, ¿cómo se trabaja desde el turismo de la provincia para recibir un evento semejante? Porque digo, es una gran vidriera, pero también es un gran desafío. Aprovechando el momento, difundiendo, trabajando en conjunto con los colegas del Gabinete de Ciencia, de la Plaza Cielo y Tierra, Ministerio de Educación. Hemos, entre todos, generado una movida, la Secretaría de Comunicación, entre todos hemos generado una movida para aprovechar este fenómeno y que la gente convoque. Mucha de esta gente está alojada aquí, mucha de esta gente consumió alojamiento, consumió restaurantes, en definitiva de actividad económica, que es el fin último que perseguimos nosotros desde el turismo. El área de ciencia persigue la difusión científica, educación, que sus alumnos aprendan sobre estos fenómenos. Hemos trabajado de manera articulada, muy productivo el trabajo. ¿Puede esto entenderse también como una fuente laboral? Digo, se nacieron, aunque sea momentáneamente, temporalmente, digo, pero como una buena fuente laboral para distintos sectores. Mirá, desde que estacioné el auto hasta que llegué, kiosco de choripán, golosinas, productos artesanales, todo el mundo ofreciendo y gente consumiendo. Eso es el turismo. Es fantástico. Y con el turismo, mira, una de las actividades que puede llegar a producir actividad económica en lugares impensados, hoy aquí en un predio en el medio de la población, entre la Sierra Sur. También que es un lugar turístico, pero hoy es martes, todavía hay clase, un día laborable. Los fenómenos turísticos, en este caso, el turismo astronómico, provocan estas posibilidades. Julio, recorres la provincia muchísimo, recorres el mundo. ¿Cómo ves que la gente está recibiendo hoy el evento de hoy? Alguien como vos, ¿cómo lo ve alguien como vos que conoce muchísimo, que se da cuenta más o menos cómo el público está captando la situación? Contento, porque ya te digo, la búsqueda de todos los días, buscar herramientas para romper estacionalidad. Nosotros, el 75% de nuestra facturación se produce en el verano, Semana Santa. El otro 25% el resto del año. Estamos buscando, esa es la búsqueda permanente. Herramientas, productos, experiencias que nos ayuden a romper la estacionalidad. Así que hoy estoy feliz. Hemos encontrado otra forma en Córdoba. Julio, muchísimas gracias y a seguir disfrutando. Gracias a vos. Ahí estábamos entonces con Julio Bañuelos, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, contándonos un poco de este turismo científico. ¿Cómo es que hay gente que se toma el trabajo de viajar por el mundo tratando de investigar, ir un poquito más allá? Bueno, hay siempre curiosidad para todo. Córdoba está preparada para recibir a ese turismo y así nos lo contaba recién Julio Bañuelos.
Cuando decimos que estos eventos atraen mucho turismo, lo decimos de verdad, porque hay gente de todo el mundo. Antonio y Guadalupe son mexicanos, son de Tijuana, y de casualidad, por algo que nos van a contar ahora, vinieron aquí a Córdoba, a la Argentina, y se encontraron con un evento espectacular. Primero, bueno, Antonio, Guadalupe, cuéntenos un poquito qué hacen aquí en la población. Pues venimos a celebrar 25 años de casados y nos llevamos la sorpresa de que iba a estar el eclipse. Estábamos en Mendoza, dijimos pues vamos a Córdoba entonces a disfrutar de ese fenómeno que pocas veces se vive en la vida. ¿Y por ahora cómo lo están llevando? ¿Cómo lo están disfrutando? Pues muy bien, todo ha estado excelentemente organizado, la comida deliciosa y la gente la verdad muy cálida, muy amable. Entonces la hemos pasado súper bien. Bueno, veo que tienen los lentes. ¿Recibieron la información necesaria para poder ver el sol, todos los recaudos, sí? Así es, todas las indicaciones, como dijeron, y cómo lo organizaron para repartir los lentes, me encantó. ¿Le recomendarían a alguien que visite, si algún día está por alguna zona cercana a la que haya un eclipse, le dirían acérquense al eclipse, ¿vale la pena o no? Claro que sí, porque es un evento que pocas veces en la vida puedes vivir y pues por fortuna nos tocó estar aquí y pues a disfrutarlo. Antonio Guadalupe, muchísimas gracias. Felicitaciones entonces por ese aniversario. Sigan festejando y disfruten del eclipse. Muchas gracias. Saludos a todos argentinos, mexicanos, todos. Gracias. Mientras le pedimos al director si puede ir ponchando, que sigue avanzando el eclipse, sigue avanzando y queremos que nos vaya mostrando en qué fase está. Vean lo que es esa postal, una cosa maravillosa. Hay que verle la cara a la gente que está acá, entre sonriendo, los especialistas, de a poco se les va poniendo la piel de gallina. Es un evento hermoso, precioso, el que estamos disfrutando, mientras empezamos a buscar también a otros compatriotas, a gente que viene de Bolivia. Estamos hablando de Tito y Angélica, que vinieron aquí también a Córdoba, a la Argentina, y que están aquí en el eclipse. Bueno, primero muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos un poquito por qué están acá. Bueno, la primera vez que vine eclipse fue el año 1994 y realmente quedé totalmente maravillado. Y me hice la promesa de volver la próxima vez que esté cerca de donde vivo. ¿Y dónde lo vio en aquella época? En Bolivia, en La Paz, sí. ¿Y usted? Es la primera vez que voy a ver uno. Sí. ¿Y qué tal? Por ahora está impresionante. ¿Y qué habías escuchado? ¿Te había comentado él más o menos de que era un eclipse? ¿Es más o menos como te había contado? ¿Te sorprende un poquito más o aún estás esperando a ver si llega la fase final? Sí, es como él había contado, pero sí dice que la parte final es la mejor, así que esperemos que así sea. Bien. ¿Y entre aquel eclipse y este, qué analogías puede trazar? ¿Qué parecidos le ve? ¿Si es que le encuentra alguna diferencia? Bueno, en el de Bolivia todavía no había tanta organización como ahora, ¿no? Ahora se ve muy organizado. El de Bolivia fue a las 10 de la mañana y este es al anochecer y eso le da un aspecto muy especial porque vamos a ver el anochecer con el eclipse y eso es algo muy especial. Bueno, ¿cómo vinieron hasta aquí? Venimos por tierra, viajamos 1.400 kilómetros, partimos el viernes por la noche. ¿Cuántos kilómetros? Perdón que lo interrumpa. 1.400. Equivalente en horas, ¿cuántas horas viajaron? 28 hasta Huerta Grande y de ahí más o menos desde las 5 de la mañana llegamos aquí a mediodía. ¿Cómo fue el viaje? ¿De dónde comenzaron y qué parada fueron haciendo? Empezamos en Huerta Grande, desde donde nos recogieron, donde estamos hospedados y hemos venido parando en todo lugar turístico que se pudo. Salimos a las 5 de la mañana, no, 6 de la mañana y llegamos casi 1:20. Bueno, se hace un esfuerzo para ver, ¿está valiendo la pena? Por supuesto, agradecemos la hospitalidad de los amigos que nos hospedaron. También la maravilla de la creación, de verlo, es realmente fantástico. Y también agradecer la hospitalidad de los organizadores que prepararon todo esto. La última pregunta, ¿lentes? ¿Con qué lentes lo van a ver? Parece que esto lo vemos distintos a los que tenemos nosotros, a los que están repartiendo. No son tampoco los vidrios de las máscaras de soldar. ¿Qué lentes son esos? Cuéntenos un poquito. Bueno, los preparamos especialmente para este momento. Tiene dos lentes y son dos lentes para soldar, entonces se multiplica la potencia de bloqueo para evitar daños al ojo. ¿Lo armaron ustedes puntualmente? ¿Lo armó usted? Sí, lo armamos nosotros. ¿Un conocimiento que usted tenía previamente? ¿Fue investigando un poquito? Sí, lo probamos. Probamos el grado de protección, sí. Y esto es quizá óptimo. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Es para los cordobeses un gran orgullo que se acerque gente de todo el mundo para vivir este fenómeno. Felicitaciones por esas horas viajadas y esperamos que sigan disfrutando. Muy bien, agradecemos también a todo el pueblo cordobés, ha sido muy, muy amable.
han sido muy hospitalarios y queremos agradecer todo eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y ahí estamos entonces, ¿no? Con gente de México, de Bolivia, gente con distintas historias, gente que viajó muchísimas horas para acercarse hasta aquí, hasta la población. ¿Quién diría que en una localidad como la población podría reunirse tantísima gente, tantísimo público? Vean ustedes cómo la gente está bailando, cómo está saludando. Esto se está viviendo desde muy temprano, créanos, los que estamos desde tempranito acá, fuimos viendo cómo la gente lo vive como una verdadera fiesta, como una gran fiesta, como una gran celebración, estamos viviendo esto. Empezamos a buscar ahora una vez más, a ver, el Nacho Cadario en Córdoba Capital, en la ciudad universitaria. Contanos un poquito cómo sigue todo por allá. Continuamos aquí entonces desde la población. Le vamos a pedir un poco al director si puede hacer un esfuerzo de mostrarnos cómo la gente está mirando el eclipse a través de la pantalla gigante que se montó aquí en la plaza del departamento San Javier, de esta localidad que decimos está aquí entre la sierra. Son poco más de 200 kilómetros los que separan a la población de Córdoba Capital y es aquí donde a poquito, conforme fueron pasando las horas, la gente se fue acercando, fueron poblando absolutamente esta localidad para vivir desde aquí, desde uno de los puntos de observación, este eclipse total. Se acercaron a la población para poder verlo y la gente está prendida ahí, viéndolo en la pantalla gigante, tomando los recaudos necesarios. Se repartieron lentes, hay que destacar, para que puedan ver el eclipse sin sufrir ningún tipo de daño en la vista. Y allí están, entre la música de los artistas locales, entre las muchas charlas que están recibiendo y además con la pantalla gigante reproduciendo este eclipse total de sol. Hay que recordar, Córdoba no vive un episodio como este desde 1947 y son más de 345 años lo que habrá que esperar para en esta franja poder ver un eclipse total solar. Hay que destacar que los eclipses totales solares suceden cada 2 años, pero no siempre en la misma franja. Por eso, difícilmente, quien quiera volver a ver un evento de esta magnitud va a poder evitar trasladarse, necesariamente va a tener que hacerlo. Por eso es que es histórico para la provincia de Córdoba un evento como este que estamos disfrutando todos, con todos los puntos de observación. Córdoba Capital, Villa Dolores, Río Cuarto y la población, teniendo desde una cámara en vivo del Cerro Champaquí, el punto más alto de observación, e ir jugando con las cámaras como lo fueron haciendo y lo estamos haciendo en la transmisión, mostrando cómo va evolucionando en Chile, también que recordamos que está un poquito más avanzado, e ir contándoles un poquito de qué es esto de el turismo científico, con el presidente de la Agencia de Córdoba de Turismo recién. En un ratito lo vamos a tener al ministro de Educación, Walter Grobac, para que nos cuente un poquito cómo fueron las capacitaciones, cómo es que desde un eclipse solar se va sembrando una semillita para despertar la curiosidad en los chicos para ver si el día de mañana son los científicos que tanto pero tanto bien nos hacen quedar a todos los cordobeses. Ahí vemos el reloj, el tiempo que va quedando, son 42 minutos. Recordemos que la fase final, cerca de las 17:40, va a durar aproximadamente 2 minutos, así que usted puede ir viendo el reloj y la distinta evolución, esa postal preciosa que nos regala nuestro universo. La verdad que hay que estar agradecidos, hay que poder disfrutar como lo están haciendo todos los vecinos y los distintos extranjeros que se acercaron hasta aquí, hasta la población.
Seguimos en vivo desde la población. Es momento ahora de hablar con el ministro de Educación, Walter Grobac, para que nos cuente un poco. Walter, primero, muchas gracias por acercarse hasta acá, por poder dialogar con nosotros. Primero queremos preguntarle cómo se preparó el ministerio. Tenemos entendido que se capacitó a docentes para que los chicos puedan tener alguna herramienta para armar alguna caja. Cuéntenos un poco cómo fue ese trabajo de su ministerio. Bueno, un gusto, gracias por recibirnos. Un día espléndido, una cantidad de gente muy grande acá en la población, y pasa lo mismo en Villa Dolores, en Río Cuarto. Y la verdad que, lo digo desde mi condición de educador, que un fenómeno natural y el interés científico reúna tanta gente es muy esperanzador. Nos preparamos primero con la información preliminar, junto con el Ministerio de Ciencia y Técnica, la Plaza Cielo y Tierra, y con los astrónomos del Observatorio Nacional, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Se organizaron capacitaciones, 2.000 docentes se capacitaron para no solo entender el fenómeno del eclipse, sino también cómo poder observarlo. Entonces, se les enseñó a armar las cajas, que miles de chicos han armado las cajas para poder ver este eclipse y no tener el cuidado y la precaución de que no le dañe la vista. Y bueno, esto es un... Los educadores siempre nos caracterizamos por aprovechar cualquier fenómeno que les interese a los niños y a los jóvenes para educar, para interesarlos, ponerlos inmersos en la curiosidad científica, en el razonamiento y en el cuidado, en este caso, de la persona y del ambiente. Así que ha sido fabuloso, y yo le agradezco, como siempre, a las maestras y profesores que están haciendo estas cosas. Miren, hoy, por iniciativa de un profesor que a su vez es astrónomo en una escuela secundaria pública de la ciudad de Córdoba, hay un grupo de alumnos en la escuela Helen Keller, que es una escuela de ciegos, que están haciendo una percepción del eclipse a través de la temperatura y del sonido. Entonces, también genera cosas como estas, ¿no? Esa solidaridad, ese encuentro. Un día para estar felices de nuestra juventud y de nuestros docentes. Ministro, ¿puede este ser un día en el que comience a despertarse esa curiosidad en los chicos de meterse el día de mañana, una vez terminado el colegio, seguir alguna carrera relacionada con esto, con la ciencia, con investigar un poco la astronomía y demás? ¿Puede ser un día como este, quizá un día histórico, como lo decimos, porque de 1947 fue la última vez que Córdoba fue testigo de un episodio semejante? ¿Puede a partir de hoy despertarse al menos la curiosidad, al menos ir despertando eso en los distintos alumnos de las escuelas de Córdoba? No tengo ninguna duda, todo contribuye. Córdoba es la única provincia que todos sus niños de cuarto, quinto y sexto grado tienen 2 horas más de clase por día. En esas 2 horas de clase está el taller de ciencias, donde obviamente esto encuadra como otros fenómenos de la naturaleza que también estudian los chicos. Así que, sin lugar a dudas, que hoy es un día que le va a dar un empujón más al estudio de la ciencia. Ministro, muchísimas gracias, gracias por acercarse aquí y a seguir disfrutando. Gracias a usted, y que disfruten ustedes también y la gente que los va a ver. Muchísimas gracias. Ahí pasaba entonces Walter Grobac, ministro de Educación, que nos contaba un poquito el pantallazo en las escuelas, cómo se capacitaron docentes, los docentes que capacitaron a alumnos para que todos los chicos puedan disfrutar también de este eclipse solar con cajas caseras, pero con las herramientas necesarias para fundamentalmente no sembrar pánico y que todos entendamos que este es un día de fiesta. Vamos a buscar a pedir al señor director si podemos irnos a Villa Dolores, donde Natalia Costamaña nos va a contar un poquito cómo sigue, cómo evoluciona el eclipse total solar desde Villa Dolores. Y acá estamos, Andy, te lo conté en la primera salida y te decía que iba llegando la gente con grupos de amigos, con los compañeros del colegio. Sigue entrando gente al predio del aeropuerto de Villa Dolores. Y bueno, te quiero mostrar un poco el color de todo lo que va pasando por acá. La gente está reunida, armó el mate, se están acomodando alrededor de las alfombritas y de las reposeras que trajeron en familia. Y además trajeron su caja para poder ver con seguridad el eclipse. Así que vamos a estar hablando con algunos de ellos para que nos cuenten por qué armaron su caja y cómo la vienen pasando en este día. A ver, ¿cómo estás? Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo te llamas? Valentín. Valentín armó su propia caja y la trajo acá con sus amigos para poder ver el eclipse. Contanos cómo la armaron. Básicamente se pone un papel aluminio con una pequeñita abertura
y lo que hace es reflectar la luz del sol en un papel blanco, lo que hace que no veamos directamente el sol dañándonos los ojos. ¿Y con quién estás compartiendo la tarde para ver el eclipse? Acá con un compañero de la escuela y amigos. Muy bien, ahí están los chicos de Villa Dolores preparándose todos para ver el eclipse en el aeropuerto, así que espero que estén todos dispuestos a tener una gran tarde desde acá. Sigan ustedes. Continuamos en La Población y seguimos ahora con María José Viola, que un poco le vamos a preguntar cómo se trabaja desde el punto de vista de la divulgación, que quizá parece un tema tan complejo para adentrarse cuando uno de afuera no conoce nada, o al menos a priori uno cree que por allí no conoce nada, quizá cuando le van despertando algún conocimiento, uno recuerda aquello que aprendió en el colegio. Contanos, María José, primero agradecerte por estar acá, contanos un poquito cómo se trabaja desde ahí. Bueno, mira, te cuento. Nosotros desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenemos a cargo la Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias. Y estamos convencidos de que un fenómeno de estas características se puede observar en soledad y sin lugar a dudas el aprendizaje que se obtenga de esa observación va a ser un aprendizaje significativo. Pero la apropiación social del conocimiento, la generación de un entorno social que nos permita observar en comunidad un evento astronómico de esta naturaleza, sin dudas que genera, además de un recuerdo imborrable, un aprendizaje mucho más significativo. A eso se le suma el plus de que en un evento social como el que estamos viviendo acá en la población, tenemos la posibilidad de escuchar a astrónomos del Observatorio Astronómico, a divulgadores de Plaza Cielo Tierra, que son especialistas en la temática, que nos explican los pormenores de este fenómeno. Así que pasa a ser un hecho social muy significativo que tiene todos estos condimentos: conocimiento, aprendizaje y una vivencia comunitaria. Por lo tanto, se transforma en una fiesta. Y así es como nosotros entendemos que tenemos que plantear la divulgación científica. Eso de lo que nos hablabas, de esa forma particular de aprender, de vivir la experiencia y desde allí que quede guardado en la memoria de los jóvenes y de los más grandes, es justamente lo que estamos viendo a nuestras espaldas. La gente puede estar viendo cómo desde aquí de la población se va viviendo como una fiesta. Se plantearon distintos puntos de observación, no solo la población, Villa Dolores, Río Cuarto, Córdoba Capital, estamos yendo en vivo siempre nosotros ahora la transmisión con esos puntos. ¿Cuál es la importancia de generar estos distintos puntos también, de ir distribuyéndolo en distintos sectores estratégicos y clave de la provincia? Bueno, nosotros concretamente nos pareció que teníamos que poner los puntos de observación en la franja del eclipse total. El Valle de Tras la Sierra, por su encanto, por sus particularidades, es un lugar estratégico. Río Cuarto, y tenemos un punto de observación cogestionado con la Universidad Nacional de Córdoba en Ciudad Universitaria. Y bueno, la finalidad es esa, generar entornos sociales de apropiación del conocimiento que generen a su vez conciencia ciudadana y que generen conocimientos y aprendizajes significativos. María José, muchísimas gracias, gracias por tu claridad, por tu tiempo brindado. La verdad que sí, lo estamos viviendo como una fiesta, creo que todos nos estamos dando cuenta, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Ahí estaba entonces María José Viola, que nos explicaba un poquito de qué se trata esta fiesta del eclipse total solar. Recuerde que en las redes sociales puede ir escribiéndonos con el hashtag Córdoba Vive el Eclipse. Estamos en vivo por el Facebook y el YouTube del Gobierno de Córdoba. Sus historias en Instagram, en Twitter, en Facebook. Vamos a ir leyendo todos los mensajes. Por ejemplo, nos empiezan a llegar. Luis dice, estoy desde Estados Unidos, soy cordobés. Qué linda Córdoba. Dice Luis, ¿cuánto hace que no pasa un eclipse? Bueno, por Córdoba lo decíamos recién, 1947 fue la última vez, así que somos testigos privilegiados de eso, Luis querido, un abrazo grande. Carlos y María dicen, nos vinimos a la población porque no sabemos cuándo volveremos a ver un fenómeno como este. Bueno, decimos que dentro de 345 años más o menos se calcula que por esta misma zona va a pasar un eclipse como este. Hay que recordar que los eclipses solares totales ocurren cada dos años, pero por esta franja de alcance, por esta zona, recién hay que esperar todo ese tiempo. Acá también nos escriben, a ver, qué lindo se ve el cielo, soy de Puerto Madryn y estoy en Barcelona, un saludo.
saludo grande. Analía desde Ciudad de Córdoba, aquí se verá totalmente. Bueno, hay que decirle a Analía que se puede acercar a la ciudad universitaria, no se va a ver totalmente. Hay que recordar que de Córdoba capital el eclipse se verá de forma parcial, es cerca de un 98%, pero se va a ver un pequeño halo de luz. No va a ser como aquí, que en el que de pronto a la tarde se va a convertir de noche absolutamente, se va a oscurecer. Ese fenómeno no se va a poder disfrutar desde Córdoba capital. Hacemos una pausa y ya venimos con más eclipse total solar desde la población. Continuamos con este eclipse total solar, esta verdadera fiesta que estamos viviendo desde la población, con el Cerro Champaquí a nuestras espaldas. Vean ustedes lo que es esta postal, lo que es este lugar, lo que es la localidad de la población y cómo se está viviendo un evento astronómico singular en el que el Sol y la Luna son los verdaderos protagonistas y, por supuesto, cuando terminen de alinearse con la Tierra, nos van a regalar ese eclipse total solar del que estamos hablando hace muchísimo tiempo y del que venimos contándoles desde las distintas plataformas que tiene el gobierno de Córdoba para comunicar, para que usted sepa a qué hora, dónde, en qué puntos, con qué cuidados, con qué recaudos, para que podamos disfrutar de una jornada especial. Córdoba vive el eclipse es el hashtag, recuerden, para que podamos interactuar y que para que nos puedan ir contando. Recién nos iban leyendo los mensajes, vean lo que es allí el Cerro Champaquí, precioso, mientras el reloj nos va diciendo que quedan 26 minutos. Vean ustedes cómo se ve allí el eclipse, impresionante cómo va evolucionando. De verdad que da gusto estar aquí y ser testigos privilegiados de esto. Nos vamos a acordar todos del día que estuvimos, este 2 de julio de 2019, ¿dónde estuvimos? ¿Qué estábamos haciendo? Esa imagen que usted ve allí en miniatura es la postal desde el Cerro Lindero. La cámara está allí, apuntando hacia allá, para que usted no tenga necesidad de estar viéndose el sol. Recuerde el peligro que eso conlleva, si no lo hace con los lentes adecuados, certificado con norma ISO 23.2, o con el vidrio de la máscara de soldar, con la protección 14, como lo venimos recordando hace muchísimo tiempo, sino pudiéndolo disfrutar con las cajas que les enseñaron a armar a los docentes para que los chicos puedan aprender en los distintos colegios. Recién nos contaba el profesor Walter Graubach. Vamos a ir buscando un nuevo contacto, vamos al móvil en Villa Dolores. Nati Costamaña, contándonos un poquito cómo sigue el eclipse solar allá. Seguimos desde el aeropuerto de Villa Dolores, este lugar y este regalo increíble que nos hace la naturaleza y el clima, sobre todo, que viene acompañando el evento de manera perfecta. No nos podemos quejar absolutamente de nada. Y bueno, estuvieron viendo los carteles y hay alguien que se dedicó a hacerle un regalo desde aquí, desde Villa Dolores, al eclipse mismo. Estamos con Daniel. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias. Contanos, por favor, ¿por qué elegiste hacerle un cartel al eclipse? Bueno, porque me gusta el evento natural que está aconteciendo en esta parte del hemisferio y quería dedicárselo de corazón. Primero porque
no lo he visto nunca y en el futuro obviamente no lo voy a ver tampoco, así que lo quise compartir con el que pueda, obviamente con mi familia también. Y veo que viniste preparado para la seguridad y para ver completamente el evento. Sí, hace 10 días más o menos, y hoy estuve en Córdoba y traté de sacar el boleto más rápido para estar acá porque no llegaba, no conseguí boleto, pero de alguna forma quería estar acá. Bien, Daniel es uno de los cordobeses felices de que el eclipse esté pasando por nuestro territorio. Así que nada, nos estamos regalando este privilegio entre todos. Desde acá, desde el aeropuerto de Villa Dolores, siguen ustedes. Continúa así evolucionando el eclipse y nosotros seguimos desde aquí, desde la población. Y queremos escuchar una entrevista, queremos compartir con ustedes una entrevista que nos contaba Armando Mudrick, antropólogo cultural, que nos va a hablar un poco del eclipse desde esa arista, desde la antropología. ¿Qué otra mirada podemos hacer de este fenómeno? Lo estamos abarcando desde la parte del turismo. Vamos hablando también un poquito con, hablamos hace un rato de la parte educativa, con el ministro Walter Grobac. Y ahora queremos hablar con este antropólogo cultural, Armando Mudrick, para ver qué nos cuenta de este fenómeno. Todas las interpretaciones que giran en torno al eclipse, que pueden ser distintas a las científicas, no pueden ser interpretadas como concepciones poco válidas o concepciones que son prescientíficas, sino que deben ser entendidas en el contexto más general en que estas sociedades entienden el cielo para tratar de dar sentido a estos modelos que se utilizan a la hora de explicar o entender, percibir un eclipse. Todos podemos llegar a creer de que todos vemos lo mismo. Los eclipses se perciben de diferente manera dependiendo de las ideas generales que tenemos acerca del cielo. Entonces, en ese sentido, van a ir variando las distintas concepciones o cómo lo entendemos al eclipse dependiendo de la sociedad en la que estemos. Los eclipses de sol son una oportunidad como para hablar sobre los modelos que utilizan las diferentes sociedades para observar, dar sentido al cielo. Acá también en el territorio argentino existen hasta hoy en día las comunidades Mocoit o Mocoví, que ellas tienen una idea del cielo diferente a la que tiene la académica, la científica. Piensan al cielo desde las mismas dinámicas, las formas de interpretar los procesos sociales, los mocovíes. Entonces asocian al brillo de las estrellas, al brillo del sol, con el poder también. Y como ellos asocian al poder con la abundancia y el poder tiene que ver con lo femenino. Por lo tanto, el cielo está plagado de seres femeninos, ¿ah? Entonces el sol viene a ser la sol, que en los momentos de un eclipse es eclipsado por o ocultado por la luna, que en este caso para los mocovíes es el luna, es un ser masculino la luna. Entonces se produce un choque entre el sol y la luna y también es interpretado como una disminución, un proceso en el que se disminuye la abundancia, el poder acá en la Tierra. Por eso, según los registros que han hecho los jesuitas que convivieron, los primeros jesuitas que convivieron con los mocovíes hace siglos atrás, registraban que en los eclipses de sol los mocovíes golpeaban cosas para que eso hiciera de que el eclipse menguara, se dejara de observar y por lo tanto evitar la disminución de poder y abundancia acá en el plano terrestre. Lo escuchábamos entonces a Armando Mudrick, gran testimonio. Esto queríamos hacer, contarles a ustedes este fenómeno desde todas sus aristas, al menos de todas las que pudiéramos abarcar. Vamos buscando un breve corte y no se vaya porque en el próximo bloque muchísimo más desde aquí, desde la población. We'll be right back.
Seguimos desde la población con la postal del Cerro Linderos pegado al Champaquí. La verdad que por momentos parece un pecado ponerle palabras a una postal semejante, pero cuando las palabras son las de uno, puede que así sea. Pero cuando tenemos a un especialista, a alguien que no solo es el director de la Plaza Cielo Tierra, sino que además es físico, como Daniel Barraco, la verdad que da gusto escucharlo para que nos cuente un poquito su perspectiva desde este eclipse total solar. Daniel, bueno, primero preguntarte, agradecerte por estar hoy acá, preguntarte cómo fue el trabajo que realizaron desde la Plaza Cielo Tierra para un poquito ir metiendo en los chicos, ir despertando la curiosidad por todo este universo, por este mundo, por esta ciencia que por allí uno se acuerda cuando iba al colegio, pero después cuando es más grande le cuesta un poquito abarcar fenómenos como este. Mira, empezamos a trabajar en el mes de noviembre con un fuerte trabajo de capacitación a los docentes para llegar a bajar a los cursos, llegar a toda la población, también las intendencias, etcétera, y a la par ir organizando el evento en los distintos lugares donde estamos hoy día. Río Cuarto, la población, Córdoba Capital y Villa Dolores. Bueno, como están viendo ya, tienen el sol casi tres cuartos cubierto. El día es espectacular, no podríamos haber pedido mejor día. Esa imagen desde el Cerro de los Linderos, yo creo que va a ser una imagen que va a pasar a la historia, porque tener un lugar como los Linderos, despejado y tomando una imagen con una cámara con una buena lente, es una cosa fuera de lo común. Daniel, desde la parte organizativa, claro, está resultando por lo menos hasta ahora todo un éxito. Ya como físico te pregunto, ¿qué implica, qué significa un día como este para alguien que viene de ese universo, del de la física? Bueno, yo siempre en los libros leía lo que era un eclipse total de sol. Ahora voy a poder sentir lo que he visto en palabras. No es lo mismo sentir que lo que uno lee. Entiende lo que dicen los libros, entiende lo que se comenta, pero ahora lo voy a sentir. Así que es muy linda. Es además personalmente un día muy bonito. Y entre colegas, entre gente, los distintos físicos con los que te podés relacionar, había expectativa muchísima en esto. ¿Cómo se hablaba entre ustedes de este episodio? Están todos los astrónomos y todos los físicos pendientes. Acá hay un montón, los otros montones están en Río Cuarto, hay un montón en San Juan. Bueno, nos hemos desperdigado por todos lados justamente para irlo a ver y para comentar a la gente de qué se trata. Daniel, ¿cómo ves que lo está viviendo la gente? ¿Cómo es la recepción del público cuando caminás por acá? Porque vemos que te gusta meterte, caminar entre la gente. ¿Cómo ves que el público está reaccionando? A mí me gusta mucho ver a la gente reposer, esperando, escuchando música, pero esperando el silencio que va a ser el momento de la totalidad. A mí me gusta mucho ver eso. Pero hay que preguntar a la gente qué siente. Daniel, muchísimas gracias y a seguir disfrutando. Gracias a vos por preguntarme y hasta la próxima. Ahí estaba entonces Daniel Barraco, él es el director de la Plaza Cielo Tierra, allí donde se capacitó muchísimo durante todos estos últimos tiempos, durante estos últimos años, no solo sobre este eclipse solar, sino en general sobre este universo científico para que pueda ir metiéndose la gente y pueda ir adentrándose en estos distintos lugares. Vamos a buscar ahora el móvil en Villa Dolores para ver cómo continúa el eclipse solar allá, el eclipse total. Nati Costa Maña, contanos un poquito cómo sigue, de a poquito va transcurriendo el tiempo, va avanzando el reloj. Contanos cómo lo estás viviendo vos allá. Seguimos desde el aeropuerto de Villa Dolores, en Tras la Sierra, en este lugar increíble que se va poblando de gente. Y en este caso estamos con invitados interprovinciales, porque se vinieron desde Santa Fe para ver en exclusiva el eclipse acá en el aeropuerto de Villa Dolores. Te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Silvia, de Santa Fe. Barrio Barranquita, plena capital de la provincia de Santa Fe, no Rosario, aclaro, porque mucha gente en el resto del país piensa que la capital de Santa Fe es Rosario, pero no, es Santa Fe. Bueno, estoy con mi sobrina y con mi hermana. Tiene una historia muy especial. Vengo a ver este eclipse, me preparé, viajé primero a Córdoba y de Córdoba nos vinimos para acá. Llegamos a las 9 de la noche, anoche llegamos, para conseguir, andábamos con el bolso a conseguir un hotel, hasta que conseguimos un hotel cerca de la terminal. Y bueno, ahora nos vinimos hasta acá, hasta el aeródromo, que dijeron que se iba a ver bien, que iba a haber todo este montaje acá para esperarlo. Y soy la número 12 de las hermanas. Y mi mamá siempre me contaba una historia, ella era del Chaco y vivía en el campo. Y me contaba que un eclipse de sol se hizo de noche y los animales tuvieron un comportamiento raro, se fueron a dormir. Y digo, en vida hay que hacer las cosas ahora, no hay que esperar para mañana lo que puedes hacer hoy. Por eso nos organizamos, mi ahijada, mi hermana, y digo, vamos. Vamos, no importa, ¿a dónde? ¿Cuántas horas? No me importa.
Ahí está, la gente que viene de todo el país a ver el eclipse a Córdoba, porque es un privilegio que nos damos entre todos acá. Así que esta es la historia de Silvia, que estuvo charlando con nosotros, que habla un poco de la antropología del eclipse, algo que venimos revisando desde que nos enteramos de esta fecha clave en la naturaleza y en el territorio cordobés. Así que ya damos paso porque se acerca el eclipse, estábamos cada vez más cerca de que sean las 17:40 cuando se nos haga de noche en todo Córdoba. Faltan 10 minutos, menos de 10 minutos, usted lo puede ir viendo en pantalla. Empieza a bajar la temperatura, nos va venciendo la ansiedad, hay que reconocerlos de a poquito, el escalofrío que nos va recorriendo por el cuerpo es evidente. Queremos ver qué va a ocurrir en esta fase final y de a poquito el reloj va llegando, el que usted va viendo, la cuenta regresiva a cero para que podamos ver definitivamente alineados el sol, la luna y la tierra. Vamos buscando un corte, pero no se vaya porque en breve seguimos con muchísimo más de lo que ocurre con el eclipse total de sol. We'll be right back.
Continuamos en La Población y ya nos falta nada. Usted lo está viendo en pantalla, apenas más de 2 minutos, y queremos hablar con Carolina Chavero. Nos da no sé qué a nosotros comentar esto de lo que sabemos muy poco, Carolina. Queremos preguntarte a vos, que sos astrónoma, que nos cuentes qué estamos viendo y fundamentalmente en qué etapa está este eclipse total de sol. Y bueno, ya estamos en la cuenta regresiva, estamos más de un 80%. En 2 minutos tendremos lo que se llama la totalidad, el eclipse total del sol, que es el que vamos a ver acá en Córdoba. Y ya se siente, pueden ver la temperatura, ya sentimos las manos más frías, está bajando de a poquito la temperatura y hemos visto que todos están apreciando con total tranquilidad el eclipse. ¿Cómo fue la evolución del eclipse? ¿Cómo fue desde que comenzó hasta ahora? Digo, ¿todo siguió el curso normal, tal como ustedes los especialistas lo esperaban o no? Más que bien, un cielo 100% despejado, un montón de gente, todo el mundo bastante bien informado, todo el mundo con los anteojitos. La verdad que está perfecto. Carolina, la gente nos preguntaba de Río Tercero, Justiniano Pozo, Berrotarán. Bueno, es imposible nombrar a todos. Nos preguntan qué vamos a ver ahora cuando el reloj esté en cero. ¿Cómo le explicamos el fenómeno que va a suceder? Si está en la zona de la umbra, que es el caso que estamos nosotros, va a ser como si fuera de noche. Vamos a ver las estrellas y particularmente en esta zona vamos a ver la totalidad. Completamente oscuro, van a salir las estrellas. En la zona que está, que no es la totalidad, sino la parcialidad, no van a alcanzar a ver que es de noche, pero si tienen los dispositivos adecuados van a poder ver cómo se va comiendo el sol. Y en algunas zonas la totalidad va a durar 2 o 3 segundos. Aquí 2 minutos. Y 2 minutos, perfecto, Carolina. Me imagino que para vos y el resto de los astrónomos esta es una jornada muy, pero muy especial. Sí, la verdad que estamos muy contentos y es la primera vez que lo vivimos. La verdad que lo último fue en el 47 y yo lo que estoy sintiendo en este momento, la temperatura, cómo va cayendo el brillo, no se compara a lo que estudian los libros. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Empezamos a hacer la cuenta regresiva. Cuando queden 30 segundos, nos vamos a dedicar a simplemente hacer silencio, a contemplar lo que está ocurriendo acá en La Población, aquí en Tras la Sierra. Empezamos a disfrutar el regalo del universo, este regalo que nos hace y que sin dudas nos va a transformar a este 2 de julio de 2019 en una jornada histórica. Disfrutemos de este regalo, por favor, se los pedimos a todos ustedes. Thank you.
¿Qué decir de estos dos minutos de emoción, de piel de gallina? Aquí se vivió con gestos de expresión, hubo algún que otro grito, la gente contenta, emocionada, aplaudiendo, fue impresionante. Era de día, se hizo de noche, ahora volvió a salir lentamente el sol y nos regalaron, la verdad, que una postal realmente, créannos, inolvidable. Hay gente absolutamente emocionada, hay gente que está con lágrimas en los ojos porque lo que acabamos de vivir fue un verdadero regalo del universo. Queremos saber, Daniel Gauna, ¿cómo lo estás viviendo vos? ¿Cómo se vivió esto allí en Río Cuarto? Sabemos que estás con el legislador Carlos Gutiérrez. Muy bien, continuamos en este momento histórico, en este espectáculo astronómico junto al legislador Carlos Gutiérrez, que nos acompaña también. La importancia de lo que significa este espectáculo natural que estamos viviendo, Carlos, aquí en Río Cuarto, ¿no? Sin ninguna duda, qué día para los cordobeses, ¿no? Para los habitantes de esta región, pero para los cordobeses, un verdadero privilegio que nosotros estemos en la franja donde podemos observar este fenómeno de la naturaleza de esta manera, ¿no? Y la verdad que muy conformes con el trabajo de divulgación, de comunicación que la provincia viene haciendo. Ya lo hicimos nosotros en su momento con aquel otro acontecimiento científico conocido popularmente como el de los cazatormentas, ¿no? Realmente popularizó y nos hizo comprender a los cordobeses, a los habitantes de este sur de Córdoba también en particular, que estamos inmersos en una zona de tormentas de las más fuertes del planeta y que venían cantidades de científicos a estudiarlas con material de altísima calidad tecnológica y pudimos popularizar eso. Y creo que este fenómeno todavía del eclipse total lo ha logrado con muchísima más amplitud, porque los niños en las escuelas han construido estas cajas oscuras, digamos, que no son otra cosa que la reproducción del fenómeno de la fotografía, han estudiado el sistema solar de una manera, abordándolo de una manera mucho más alegre. Me parece que haber puesto también en manos de los científicos la explicación del anterior acontecimiento como de este, ha cumplido cabalmente con el objetivo que nos hemos propuesto, es decir, lograr popularizar este tipo de acontecimiento de la manera que lo hemos hecho. Hoy también aquí nos visitan cientos de extranjeros de todas partes del mundo interesados por este fenómeno, ¿no? Entonces, la verdad, esto nos llena de alegría, nos llena de orgullo. Vuelvo a decir, volvemos a ser privilegiados los cordobeses, bienvenido sea. Y me parece que esto es muy importante porque se ha transformado en un verdadero acontecimiento social. Muchas gracias, Carlos, también por su presencia, por acercarse a la gente, bueno, compartiendo la sensación suya aquí en este momento. Bueno, ya uno ya se quedó sin adjetivos, se quedó sin palabras para poder explicar lo que vio y fundamentalmente lo que sintió. A veces cuando hay que hablar de sentimientos no nos resulta tan fácil explicar cómo fue esta experiencia. Por eso, qué mejor que preguntarle a vecinos que están acá. Primero preguntarles sus nombres y cuéntenme ustedes qué sintieron, cómo lo vieron, si eran lo que esperaba o no. Mi nombre es Renato Bracón y la verdad que totalmente feliz, totalmente agradecido la vida que nos dio la oportunidad de vivir esto. Sin palabras, ¿no? Se te pone la piel de gallina, te recorre una emoción, unas energías únicas, poder ver
ese momento que, como vos lo decís, uno por ahí viene, no lo tiene tan en cuenta, pero se pone todo oscuro, las estrellas, algo único, totalmente agradecido a la vida. Por acá, nombre y cuéntame un poco cómo fue la experiencia. Bueno, me llamo Liliana y bueno, la experiencia fue espectacular, mucha emoción vivida. Era algo que veníamos a ver, pero no conocíamos, no sabíamos qué nos esperaba. Y bueno, hermoso. El paisaje, cuando se nos puso oscuro de repente, y bueno, vimos las estrellas, un avión que iba cruzando. Muy lindo. ¿Cómo fue tu caso? ¿Qué tal? Sonia, bueno, también inolvidable, la verdad que nunca nos imaginamos. Yo no me imaginé que iba a suceder así, tan oscurecerse de repente, sentir frío, que se encienden las luces, totalmente de noche. Sí, bárbaro. Algo que nunca más en la vida nos va a pasar y que nosotras, nuestra generación, no lo va a vivir, ¿no? Así que muy lindo. Y después de esa oscuridad, de pronto volvió a hacerse de día. Cuando uno estaba acostumbrado a eso, de pronto se volvió a hacer de día. Tal cual, sí, algo que vos crees de que sigue oscuro y bueno, empieza a aparecer el sol, que vemos en las cámaras, en la pantalla el sol de nuevo, sí. No, bárbaro, sí. Porque no queríamos que se volviera a hacer de día. Queríamos seguir disfrutando, ¿no? Esto, lo que nos brindaba la naturaleza. Fuimos testigos privilegiados porque el próximo eclipse total solar, dentro de 375 años, al menos para esta franja, va a ser. Así que al menos fuimos testigos privilegiados de un pedazo de historia, al menos en esta materia. Tal cual, Andrés, ¿no? Pensar que nos ha tocado a esta generación, nos ha tocado justo en Córdoba, ¿no? En nuestra querida provincia, que tan linda es. Y bueno, como te lo dije, agradecido ese minuto que duró, no sé bien, pero fue único, se detuvo el tiempo. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando. Ahí estaba entonces la palabra de los vecinos que nos iban contando cómo lo vivieron. Pero queremos saber también cómo lo vivió Villa Dolores. Queremos, Nati Costamaña, que nos cuentes cómo se vivió allá. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la gente? ¿Cómo lo sintieron? Contanos un poquito para allá comenzar a despedirte. Gracias, Andy, desde ahí. Y acá solo queda decir que lo que acabamos de vivir fue absolutamente fabuloso. Fabuloso, un momento único, un regalo de la naturaleza que tuvimos la posibilidad de vivir todos juntos en este predio del aeropuerto de Villa Dolores. Silencio total en el momento del eclipse y luego aplausos, besos, abrazos, todo un encuentro, comunión de toda la población de la zona de Villa Dolores que se aglomeró en este rinconcito en donde pudimos ver la maravilla de la naturaleza. Así que solo quiero decir que fue fabuloso estar compartiendo con todos ustedes esta mesa y ha sido parte de este momento histórico para la ciencia, para la naturaleza y para esta comunidad que pudo vivirlo en vivo. Nosotros nos despedimos de acá, gracias a todos por estar del otro lado y estamos todos juntos viviendo el eclipse en Córdoba. Muchísimas gracias, Nati. Fue para nosotros un gran placer poder tenerte allá. Ahora queremos ir con Daniel Gauna a volver a Río Cuarto para que nos cuentes, Daniel, cómo lo viviste, cómo se vivió allá en el Imperio del Sur. Y así seguimos disfrutando de este espectáculo natural, astronómico, aquí en Río Cuarto también, como en otros puntos de nuestra provincia. La verdad, fue algo mágico, realmente, poder ver cómo de alguna manera se iba cubriendo el sol y comenzaba a oscurecerse. Pasamos otra vez, entonces, ahora a la luz del día, del atardecer que estamos viviendo aquí a orillas del Río Cuarto. La verdad es que, bueno, queremos agradecer a toda la gente que ha venido, los turistas que han llegado de algún lugar del mundo a ver este fenómeno natural que tuvimos el privilegio de compartir aquí a través de las redes de gobierno. La verdad es que somos, bueno, como dijimos, ¿no? Nosotros privilegiados, con la gente que vino, el público en general, los centros educativos, los colegios, la gente de la región que también ha venido a esta convocatoria tan hermosa que hemos tenido. Se habla de casi 4.000 personas que han estado aquí presentes en este punto de la provincia, a 200 kilómetros de Córdoba capital. Así que bueno, señores, esto ha sido de alguna manera
el testimonio que hemos tratado de brindarles a todos ustedes, de lo que significan las sensaciones de algo que va a quedar para toda nuestra vida, como seguramente la de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado y haber estado pendiente de la transmisión momento a momento. El saludo también para el resto de los colegas que han venido también a cubrir aquí los medios de comunicación cada uno de los instantes que hemos disfrutado. Muchas gracias en nombre del gobierno de la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias, Daniel. Fue para nosotros, la verdad, que un gran placer. Hay que agradecerle a todos porque hubo muchísima gente detrás de este trabajo. Agradecerle a todos los movileros, a todos los que trabajaron tanto en Villa Dolores como en Río Cuarto, como en la ciudad universitaria, en todos los distintos puntos de observación y, por supuesto, a la gente que nos acompañó aquí en la población. Fue un gran placer, un día histórico. Lo habíamos dicho en la previa, pero a veces uno recoge el dato duro, lo repite y no alcanza a dimensionar hasta que le toca vivir el eclipse que vivimos hace un ratito, este eclipse total de sol, y se da cuenta de que realmente vivimos una jornada que va a quedar en el recuerdo de todos. Esperemos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros, no solo los que trabajamos y estuvimos en este móvil, sino también los vecinos, los turistas y toda la gente que nos pudo contar su testimonio y su experiencia desde aquí, desde Tras la Sierra. Muchísimas gracias a todos. Vamos a repasar el momento, los minutos finales del eclipse total solar. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias.